MV Rodosi. En octubre de 2010, un barco de transporte de grano de 225 metros llamado MV Rodosi se acercaba al puerto de Lincoln en el sur de Australia, cuando las cosas salieron terriblemente mal. Por alguna razón no logró detenerse a tiempo y terminó chocando contra un atunero. Según testigos del lugar, el barco atunero se partió a la mitad como si fuese una lata, quedando completamente destruido y hundiéndose a los pocos minutos. Se calcula que el valor del atunero era de 17 millones de dólares, mientras que el MV Rodosi se pudo reparar luego de varias semanas. Nansha Port. Los barcos portacontenedores a menudo pueden transportar cargas tan enormes que cuando se enfrentan a un incidente es casi imposible reducir la velocidad o incluso desviarse a tiempo. Este video se grabó en diciembre de 2018 y muestra lo que le pasó a dos barcos de la naviera Hans Johansen. El Regin 15 de 4.300 toneladas se acercaba al puerto cuando perdió el control y no logró frenar, impactando con otro barco que estaba en el puerto, junto con una grúa. Milagrosamente nadie resultó herido, pero ambas embarcaciones sufrieron importantes daños. Yushin Maru 3. A pesar del acuerdo internacional entre la mayoría de los países del mundo, todavía hay algunos que continúan cazando y capturando ballenas, y Japón es uno de ellos. Los barcos salen a arrastrar las majestuosas ballenas, a menudo son perseguidos por activistas ambientales, algo que sus tripulaciones no toman con agrado, y los resultados pueden ser intensos. Este video es del Yushin Maru 3, un ballenero japonés perseguido por dos barcos Sea Harrier en el 2014. En un punto de la lucha embistieron al ballenero a propósito con el fin de detenerlo, lo que causó bastantes daños. Si bien a lo largo de la historia han habido colisiones de barcos más impactantes, el hecho de que sea a propósito la vuelve única. Puerto de Singapur. Con bastante frecuencia en las colisiones de barcos todos pueden ver lo que está pasando, pero los capitanes de estos barcos parecen estar totalmente desorientados, y con un océano tan grande es increíble pensar que los barcos logren chocar de esta manera. Este video muestra una de las colisiones más imprudentes jamás captadas. Grabada por un miembro de la tripulación, vemos a dos barcos de carga chocando en el medio del océano. Según las explicaciones, se dice que uno de los barcos estaba anclado, y el otro estaba tratando de bordearlo, pero el capitán no calculó bien el tamaño del barco, y terminó chocándolo por la mitad. Seagrand. Seguramente ya has escuchado de los peligros de beber y conducir un automóvil, pero las consecuencias de beber y conducir un barco grande pueden ser peores. En febrero de 2019, un barco ruso de 212 metros de largo llamado Seagrand partió hacia Corea del Sur, cargando más de 3 millones de libras en monedas de acero, antes de dejar el muelle y regresar a Vladivostok. El barco debió haber continuado navegando hacia el norte en lo largo de la costa, pero por alguna razón tomó un giro hacia una pequeña bahía después de un par de kilómetros, dirigiéndose directamente hacia los puentes de la ciudad. Los oficiales vieron que el barco se había desviado y se comunicaron por radio con el capitán, pero este no hablaba lo suficiente bien en inglés como para responder, y a pesar de que el barco trató de retroceder ya era demasiado tarde, y terminó chocando contra el puente. Afortunadamente el barco no causó daños significativos y no hubo heridos. Más tarde se le realizó un control de alcoholemia al capitán, y descubrieron que estaba 3 veces arriba del límite permitido.